proyecto muy interesante, Reciclado Urbano con Inclusión. ¿Cuál es el significado de esto? Nada más y nada menos que dignificar el trabajo en los barrios populares, en la recolección, enseñarnos a usted y a nosotros qué es lo que tenemos que hacer también para colaborar con ellos. Un proyecto interesante. Para ello trajimos miembros de la asociación, la Asamblea de Carreros, que son los que están trabajando en este proyecto y que lo han presentado junto con otras organizaciones sociales, el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, a la Municipalidad. ¿Cómo está la, Marta y cómo anda Pancho usted? Ha sido un gusto tenerlos acá para contarle a los santafesinos en qué es lo que están trabajando y qué significado tiene para ustedes la gente de barrio que está tratando de dignificar su trabajo. Buenas tardes. Bueno, te explico. Nosotros estamos en Barrio Las Lomas. Pues son varios barrios los que están en la organización, digamos la asamblea. Nosotros somos el Barrio Las Lomas. Fuimos a pedir que a la municipalidad, ya presentamos el proyecto, nos dieron una buena respuesta. Van a tratar de hacer una prueba piloto que va a empezar en Alto Verde. De ahí, según cómo vaya eso, pasaría a los otros barrios para reciclar la basura, para poder poner contenedores en los barrios, porque el camión pasa por la calle principal nada más, poner algunos contenedores y tratar de achicar los mini basurales que se van haciendo en las esquinas, porque hay mucha gente, por lo menos la gente mayor, que no puede salir a dejar su basura. Para cuando pasa el camión, ya los perros hicieron un desastre. Claro, desastre, sí. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer un puerta por puerta a las personas que no puedan salir a dejar su basura. Claro, está bueno. Vamos a organizar, nosotros tenemos una cuadrilla de trabajo, vamos a sacar esa basura, vamos a llevarla nosotros al lugar del punto de encuentro para que el camión luego vaya y retire la basura y quede por lo menos un poco más limpio el ¿Y en qué consiste este de la planta que están planteándole ustedes a la municipalidad? Porque la gente debe decir, una planta, ¿quién? ¿De dónde se va a sacar la plata? Estaba leyendo que son 3 millones de pesos, es decir, 3 millones, bueno, si lo tengo en el bolsillo o se lo damos a ustedes, es mucho, pero para armar un proyecto de trabajo digno realmente es el 0,4% de un presupuesto, o sea que es decir, muy poco dinero para generar y que no haya la basura que hay en todos los barrios populares, ¿no? ¿Cómo es, Pancho? Tal cual. Sí, como decía Oscar, bueno, lo que sucedía es que los compañeros, como decía Marta, de los diferentes barrios, como para darse una idea de la extensión que organiza, o sea, del espacio geográfico que está organizando la asamblea, desde compañero de Varadero, o sea, lo más sur de la ciudad de Santa Fe, hasta La Tablada, o sea, fuera del eje urbano, claro. E incluso compañero de La Guardia, de Alto Verde, que también se acercan todos los martes a las 15 horas, enfrente del cementerio, en el playón, a pensar cómo organizarse desde el núcleo de la asamblea, a través del movimiento de trabajadores excluidos, en la lucha por un trabajo digno. Que ese es el objetivo primero del proyecto de reciclado con inclusión. Por eso le agregamos el con inclusión, porque claro, los cartoneros y las cartoneras realizan una labor social muy importante para la ciudad, que no está siendo reconocida, nunca fue reconocido ese trabajo, que es el de una promoción ambiental, de un reciclador urbano, recicladora urbana, que es básicamente una responsabilidad del Estado y que los cartoneros todos los días procesan grandes cantidades y kilos y miles de kilos de residuos que se arrojan por el consumo y etcétera, y que están verdaderamente dándole una solución a un sistema de recolección que vemos, bueno, como contaba Marta, que a veces no alcanzan los barrios. Bueno, claro, etcétera. Que no abarca, porque todos pagamos para sumar al presupuesto de la ciudad. Y en realidad claro, los barrios llegan muy poco, porque si los camiones de basura a mí me pasan por la puerta, yo salgo a la noche, lo pongo. Ahora, ustedes tienen que hacer un trabajo adicional y que también tiene que ser remunerado, obviamente. Exacto, ¿no? A eso íbamos. Entonces, contestando esa pregunta y con lo que decías recién, nosotros pusimos a estudiar, los cartoneros pidiendo un reconocimiento de su labor social, y ya organizados, como contaba Marta, en cuadrillas autónomas, nacidas en el propio seno de la asamblea, que mejoran las condiciones de sus barrios,
Tomando esas dos esas iniciativas, lo que hicimos fue proponerle al municipio que se reconozca la labor de esas cuadrillas, claro, pero además que las entienda como parte de un sistema de recolección mixto de residuos domiciliarios. Entonces, de esa forma, podíamos mitigar la eficiencia del sistema público de recolección de basura, claro, en los barrios populares. Como complemento, exacto, digamos, como complemento, y aprovechando también la cuestión de los vínculos que se pueden generar entre un vecino y una vecina y un cartonero y una cartonera, claro, del genial mismo barrio. Eso está visto, ya bueno, el movimiento tiene la experiencia. Y también la concientización, decía el proyecto, ¿no? ¿Cómo, exacto, ustedes mismos, cómo hacen, Marta? Claro, nosotros ustedes mismos vamos a tratar de que la gente se acostumbre, claro, al horario de sacar la basura. Ya, como te dije, si hay un caso especial que no pueda moverse o algo, claro, estamos nosotros para el puerta a puerta para ir a retirar la basura, claro, y eso. Pero yo pienso que yendo varias veces a golpearle la puerta y todo, ellos va a llegar un momento que ellos solo van a decir: es la hora de sacar la basura. Claro. Vamos a llevarla donde hay que llevarla. Y si nos ayudan, como dijeron, con los contenedores y eso, mucho mejor. Y ellos también van a retar a los chicos que se pongan, supuesto, a jugar, sí, con los, sí, bolsones, sí, de basura, sí, o sí, se van a adecuar, porque todo el mundo va a querer, sí, ya, tener su cuadra que esté más limpia. Ya se van, ¿no?, a acostumbrar a que va a estar la cuadra limpia, que no va a haber los micros basurales en la esquina, o en la escuela que está cerquita ahí, claro, tenés la escuela acá y la basura, chicos, en la esquina. Claro. Y habiendo un predio también, otro de, claro, las cosas que leía, ustedes van a evitar que la recolección sea en el fondo de la casa de cada uno, ¿no? Claro, nosotros cada uno separamos en nuestras casas. Claro. Cartoneras y cartoneras, el cartón, esa cosa. Al tener ya el galpón, uno saca eso y va y recicla en otro lado. Claro, claro. Ya no hay tanta problema, enfermedad, de todo lo que puede traer el residuo, digamos. Sumado a eso, que es de manera colectiva, que eso no es menor. Claro, porque, sí, seguro. Bueno, la Asamblea de Transportes, pudiendo organizarse como cooperativa, se están haciendo los trámites en el INAES, etc. La idea es que, bueno, este centro verde sea el puntapié para el trabajo colectivo de todos los cartoneros y cartoneras de la Asamblea. Pero ojo, acá hay que mencionar otra cuestión también, que es parte de los objetivos del proyecto. Acá no se peleó por un convenio de trabajo para un grupo o para un reconocimiento de 10 o 20 personas. Acá este proyecto apunta a poder generar política pública, que no es lo mismo. Nosotros buscamos poder generar política pública para todos los cartoneros y las cartoneras, organizados y no organizados. Por eso también llamamos a que se acerquen todos los cartoneros y las cartoneras, ya sean de carro y caballo, o de carrito a pie, o a mano, o en bicicleta, que se puedan acercar también, porque ellos también tienen, pensamos en ellos a la hora de elaborar estos proyectos, pues pensamos en el sector, no solamente en un grupo. Así es. Bueno, hoy, como nombraba, que eso es muy importante, ¿qué es la gestión de residuos en Santa Fe hoy? Aproximadamente en el presupuesto municipal, según presupuesto 2018, es casi el 12% de todo el presupuesto municipal. Uh-huh. Y eso significa en números 700 y pico de millones de pesos gastados, ya aprobados el gasto para todo el año 2018. Hoy, claro, para el presupuesto de 2018. Ese es el presupuesto para el 2018. Nosotros, con este proyecto, que incluye, como decía Marta, el reconocimiento de las cuadrillas, empezando en el barrio Alto Verde, haciendo un fuerte laburo de promoción ambiental, de recolección, uh-huh, de residuos puerta por puerta, donde en las zonas del barrio donde sea necesario, y además garantizando al municipio el alquiler de un galpón en la zona oeste de la ciudad, que es el lugar donde viven por excelencia los cartoneros y las carreras. Bueno, en diferentes cuestiones mínimas para un trabajo digno, que un seguro de trabajo, ropa de seguridad, poder gestionar maquinaria para poder procesar los residuos dentro del centro verde, que nosotros llamamos, que sería un centro de tratamiento de reciclado. Eso alcanza un presupuesto aproximadamente de 3 millones de pesos en todo el año. En todo el año. Comparado con el presupuesto total para la gestión de residuos que tiene disponible el municipio para todo el 2018, sí, es el 0,4%, como decías vos. Claro, o sea, es verdaderamente poder implementar política pública de esta manera puede generar grandes soluciones tanto para el sector, que es dignificar la tarea y la labor de los cartoneros y los cartoneros, pero también para toda la ciudad, porque sería poder hacer que el sistema de recolección de residuos público
tenga una mayor eficiencia, que pueda disminuir incluso los volúmenes de enterramiento de basura que estamos haciendo en el relleno sanitario. Hoy el relleno sanitario solo le quedan 3-4 años de vida. Está pasado más del 50-60% de su capacidad, ya está ocupada. Y no hay posibilidad de construir otro, al menos eso dice el municipio. Entonces es muy importante apuntar en política pública de este tipo, que incluya a los cartoneros cartoneras, porque bueno, nosotros tenemos la experiencia del Amanecer Cartonero, que es la cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Capital Federal, que nuclea más de 3.000 cartoneros, que ya se entienden la licitación pública de recolección de residuos de toda la Capital Federal. Y el rendimiento de esa recolección es increíble, se puede llegar a reducir un 25% la cantidad de residuos que se entierra. Eso significa toneladas de residuos que se disminuyen. Pancho, para cerrar, bien, ¿qué pasos hay que dar burocráticamente con el municipio para avanzar en este proyecto? Porque, bueno, yo no escuché detenidamente, pero no escuché que el intendente haya planteado algo en la apertura, digamos, de las sesiones. Sí, las tratativas las venimos llevando con específicamente con Mariano Cejas, secretario de Medio Ambiente, y con Cecilia Batistuti, secretaria de Desarrollo Social. Lo que se pactó en la mesa del viernes 2 es poder acordar un acta de acuerdo, perdón la redundancia, cerrar un acta de acuerdo en donde ahí se exprese la voluntad política de poder avanzar. Posteriormente, nosotros esperamos que sea la semana que viene, una mesa técnica donde ya podamos pulir la propuesta desde lo técnico, desde lo legal, y sobre todo también de los presupuestos, para poder ya ponerla en marcha apenas se pueda. En este momento estamos buscando un galpón en la zona oeste de la ciudad, mejor dicho en el norte, preferimos que sea aproximadamente entre Barranquitas y Las Lomas, por ejemplo, claro, o Barrio Cabal, o sea, entre el cementerio y el hipódromo, más o menos en esa región, exactamente, más o menos en esa región, si hay algún oyente que nos pueda dar una mano, se enteran de alguna disponibilidad de algún galpón para poder hacer la actividad. Estaría bueno. Bueno, les agradezco la presencia, muchas gracias, Marta. Muchas gracias por el espacio. Acá hasta a Los Olvidados Televisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Llega a Santa Fe mi amigo Invencible, y como banda invitada, banda que va a ser la previa, va a estar Sarracín, dos de sus integrantes, Gaudro y Emanuel, nos acompañan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿y cómo fue el enganche este con mi amigo Invencible? Sí, digamos, la fecha salió, digamos, nos invitaron de Go Producciones. Hay una afinidad estilística. Yo creo que tiene que ver un poco por ahí, capaz, sí, yo particularmente vamos seguido a recitales de Cepalo, también conocemos a la gente también de la productora, así que en algún punto coincidimos con algunos géneros o estilos así musicales. Sí, en términos muy generales yo creo que hay coincidencias, ya hablando más fino, capaz que no tanto. Por ejemplo, o sea, nosotros estamos muy contentos porque nos gusta mi amigo Invencible, sí, la banda que escuchamos, y la verdad que estamos muy contentos de formar parte de este evento. Para quienes no conocen Sarracín, ¿cuál es la propuesta? La propuesta de Sarracín, bueno, digamos, nosotros tenemos esta cuestión de que nos gustan las melodías, nos gusta que haya procedimientos dentro de la canción que
estén más ligados a la repetición, a lo bailable, a lo gustable, pero al mismo tiempo nos gusta el ruido y nos gusta un poco la disonancia, ¿no? La escogida. Entonces tratamos de que nuestra música sea un poco un híbrido entre todos esos elementos. ¿Los integrantes son? Y bueno, Emanuel en el bajo, está Leticia en el sintetizador, Adolfo en la batería y bueno, yo en la guitarra. Bien. ¿Cómo pueden encontrar más información? ¿Sobre ustedes o sobre el evento en particular? Sobre nosotros, bueno, están las redes, tenemos Facebook e Instagram. Uh-huh. Y bueno, la música la pueden encontrar, nosotros tenemos editados 12 EPs. Uh-huh. Que se pueden encontrar gratis en Spotify, en YouTube y en Bandcamp. Y sobre el evento, bueno, está el evento de Facebook, digamos, la información se concentra un poco en ese evento. Bien, sí. Ahora sí, a la cámara la invitación, lugar, hora. Bueno, queremos invitarlos este domingo en Tribus, vamos a estar tocando Sarrazin junto a mi amigo Invencible. Domingo 11, a partir de las 10 de la noche. ¿Anticipadas? ¿Se pueden conseguir a dónde? En Tribus, en Megaforce, en Tercotú. O contactándose con nosotros. Bien. Muchísimas gracias por la visita y lo mejor para todos. Gracias. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.